esta demostración que voy a hacer a continuación, voy a empezar con una ondeada que se plantea en este registro de la marimba. Voy a hacer algunas variaciones. Luego me voy a desplazar hacia la parte más aguda, donde voy a improvisar un poco utilizando octavas, terceras, y luego de aquí voy otra vez a regresarme y a tomar la base inicial de la ondeada. Para esta demostración voy a hacerlo tocando el bordón. Sin embargo, lo interesante es que se puedan concentrar en lo que pasa en la mano derecha, que es todo lo que acabamos de ver en relación con la requinta.